Hola, somos la familia Faro Quiroga y esta es nuestra Yayita. Mi madre se llama Remedios. Nació hace 86 años en una pequeña aldea de Lugo llamada Santa Comba. Su principal rasgo es que es muy risueña, alegre y todavía mantiene su ilusión por sobre todo, el rasgo más característico de ella es que es muy dócil, se acopla a todas las circunstancias y le gusta ser de utilidad y es muy servicial, básicamente. ¿Cómo te llamas? Come castañas. ¿Y de apellido? Caldo cocido. Su hobby principal es leer revistas, sobre todo las que hablan de la tele, y ver la tele. Es gran consumidora de los programas de televisión. Bueno, pero desgraciadamente, aunque tiene todas estas virtudes, padece de sordera. Ya. El otro día, por ejemplo, fui a su casa. Estuve picando desde abajo, varias veces. Al ver que no contestaba, yo sabía que estaba en casa, y dije, bueno, pues abriré yo con la llave. Entonces cogí, subí a casa, abrí, la piqué primero a la puerta, desde fuera, siguió sin contestarme, abrí con la llave y fui hacia el comedor. Abrí la puerta y me quedé un rato mirando porque estaba sentada enfrente del televisor. Estaba hablando al televisor, le estaba contestando al televisor. Yo estuve un rato mirándolo y ella ni se enteró que estaba al lado suyo, hasta que al final hizo un ruido en el pasillo para asustarla mucho, se giró y simplemente dijo, ¡ay Dios mío, qué susto! Ya está. Claro, el problema es de que si en alguna ocasión pues le fuerzan la puerta, no se va a enterar de nada y en vez de ser yo es una situación con peligro, pues tampoco se enterará de nada. El problema es que vivimos muy lejos. Nosotros vivimos en Barcelona y ella vive en Sant Boi y claro, la comunicación no es complicada y no nos podemos hacer cargo de ella tanto como quisiéramos. Por eso, la Yayita es una firme candidata para entrar en la residencia.